Nico, felicitaciones, Nico, una serie adentro. Gracias, gracias, la verdad que sí, estamos re contentos. Estamos re contentos, veníamos segundo en la carrera en pista y Bonibarda que venía adelante cometió un error y lo supimos aprovechar y bueno, terminamos ganando. Por suerte, arrancar así el invernal es una alegría enorme para nosotros. Aprovechaste el error de un peligroso. Sí, sí, ya sabía que iban a andar fuerte, también atrás venía Salamando, no era una serie sencilla. Pero bueno, yo ya con el segundo puesto ya venía re bien y bueno, por suerte se nos dio de ganarla. Nico, ¿qué sentiste subirte después de dos meses de parate a correr una serie? No, la verdad que extrañaba, habíamos venido todavía a las pruebas para sacar un poco las ganas y ablandar las muñecas, pero tenía ganas de correr, tenía ganas de tener autos a la par. Y bueno, no esperaba que sea así, pero bienvenida sea la victoria. Nico, agradecerle a quién, porque te dan una mano con el auto siempre. No, mirá, ahora en el box somos un montón. Está la familia, está mi vieja, está mi hermana, está mi novia, están los chicos, Gaby, Juaco, Benja, Naim. Están todos los chicos que me dan una mano siempre en la semana del taller, acá en el box. Están siempre conmigo, mi viejo, bueno. No hace falta nombrarlo. Simuladamente está figurando atrás de la nota. Sí, mi viejo está ahí, se hace el disimulado, se hace el mirando a la nada, pensando en todo. Mirá, mirando al sudeste. Sí. Bueno, a todas las publicidades, a Rectificación Alberdi, a Torre, a Sagitario Bahía, a todas las que están en el auto, que siempre nos dan una mano, agradecerle a todos ellos. Y va también dedicada para ellos la victoria. Bueno, nos invitaron a comer empanadas hoy, ahí en el box. Tenemos como 9 docenas de empanadas. Así que calculo, mirá, ¿no? Calculo que van a quedar algunas, pero bueno, viste, uno nunca sabe, capaz que vinieron con hambre los mecánicos. Nico, felicitaciones de nuevo y nada, nos vemos en la Sí, ojalá siga de la misma manera la tarde.